nosotros estamos todavía, no ahorita, no tenemos ni tanto tiempo, es una voluntad del Ejecutivo, del Congreso del Estado, de darnos los suficientes recursos para tener un proceso electoral exitoso y que todas nuestras actividades se lleven a cabo eficientemente. Recordemos que para la primera semana de enero tenemos que instalar 39 consejos municipales y forma parte de este presupuesto. Estamos solicitando 415 millones de pesos, de los cuales 137 millones son para prerrogativas de partidos políticos y entre 130 y 140 para el proceso electoral. No, nosotros cuando hacemos un anteproyecto tenemos base sólida para decir por qué requiere un peso, dos o tres, y hoy la reforma, la renovación del poder judicial en el ámbito local no está contemplado al día de hoy, pero decirles que estamos nosotros en el Instituto Electoral. Por supuesto, haremos un estudio a cabalidad para poderlo, si es que este Congreso lo decide, nosotros estamos en posibilidad de organizar la elección. Por supuesto, ya estamos listos. Sí, por ahí hay un artículo que salga esos 90 días antes del inicio del proceso electoral, pero recordemos que es un proceso extraordinario para renovar el poder judicial. Nosotros cuando estamos hablando de leyes electorales, estamos hablando de que está toda debe ser con certeza, objetividad y legalidad, y ahí sí contempla el 90 días antes de una reforma. Esto no es una cuestión electoral de renovar gobernatura, presidente municipal, sino un poder judicial. Bueno, nosotros lo que sí garantizamos es que si este Congreso del Estado lo decide, que nosotros organizaremos la renovación del poder judicial local, créanme que lo haremos de manera consciente, como si fuera una elección para gobernatura, presidente municipal o local. Creo que pero estoy seguro que el personal del Instituto Electoral es altamente calificado, experto en organizar elecciones. Quiero decirle que así como organizamos una elección de gobernador, organizamos elecciones y asesoramos a las escuelas primarias, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las presidencias municipales, a la junta municipal. Nosotros estamos, el instituto tiene gente capacitada para esto, para esto, organizar estas elecciones. ¿Cuánto costará? Es cierto, porque no sabemos el día de hoy si se va a renovar todo el poder judicial local. Hablo de magistrados, consejo de la judicatura y jueces. Tendremos que partir de qué se va a renovar. Y si yo le pongo como ejemplo, se va a renovar en la prefectura, en una boleta más por ciudadano. Tenemos casi 1.400.000 ciudadanos, hay que garantizar una boleta para cada ciudadano, más los representantes de cada una de las candidaturas, si es que hay. Por eso digo, son de ejemplo nada más, pero necesitamos estar seguros de qué es lo que vamos a hacer para poder hacer el estudio correspondiente de qué se requiere.